bueno, seguimos, como bien se los prometimos, con estos temas, estas importantes relaciones entre la ciencia y pues la cultura de las civilizaciones precolombinas, de las civilizaciones antiguas. Y para hablarnos un poquito más sobre este tema, tenemos el honor de que nos acompañe en el estudio el doctor Fernando Magaña. Él es investigador del Instituto de Física de la UNAM, pero además realiza su investigación en física, pero además tiene un hobby muy interesante, que es la enseñanza y el estudio de las matemáticas mayas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Es un honor estar aquí con ustedes. No, al contrario, el honor es nuestro. Muchas gracias. Platíquenos, ¿cómo es que adquirió este hobby de empezar a estudiar y a transmitir toda esta sabiduría milenaria de los mayas? Bueno, hay un ingrediente fundamental, que es, yo soy de Mérida, nací en Mérida, y me eduqué ahí hasta venir a estudiar física a la UNAM. Y luego, cuando andaba yo en el extranjero haciendo la tesis doctoral, pues andaba yo nostálgico de la tierra y todo, con nieve hasta la nariz y todo. Entonces llega una delegación sin cultural de México. Sin panuchos ni nada. Claro, imagínense, es la vida difícil sin panuchos. Entonces llega esta delegación toda de Yucatán, con bailables, comida y libros. Y bueno, pues yo me dedico todo el día a estar ahí. Esto fue convocado por un profesor de arquitectura de la universidad ahí, y nos mostró en transparencia sus conceptos arquitectónicos sobre los mayas, una cosa bellísima. Y después de todo, pues los bailables, la comida y los libros. Y al ir a los libros, me tropecé con La relación de las cosas de Yucatán, de Diego de Landa. Y dio la casualidad, así es la vida. Lo abro, capítulo 24, de la manera de contar de los yucatecos. Y ahí, en un párrafo de 7 renglones, de manera magistral, relata a Diego de Landa un sistema de numeración de potencias de 20, posicional y aparentemente con el cero, sin que lo mencione específicamente. Cerré el libro y me fui a la biblioteca a buscar todo lo relacionado con eso. Y me puse a estudiar y averiguar. Entonces aprendí a hacer las operaciones en base 20, suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, y me fascinaba. Porque es todo un ejercicio hermosísimo, bello, es un juego. Es todo un sistema de aprendizaje de lógica analítica. Y no hay que memorizar nada, ninguna tablas. Y solo 3 signos, punto, raya y cero, que es el caracol. Y entonces de ahí empezó esto como una curiosidad intelectual. Luego regreso a México y me encuentro dando clases de mecánica cuántica ya en el doctorado, en el Instituto de Física. Y pues daba yo clases de 7 a 9 de la noche. Y a las 8 los muchachos ya estaban muy cansados. Entonces hacía yo, dije, pues que cómo los entretengo y los despierto, ¿no? Y se me ocurrió enseñarles matemáticas mayas en base 20. Entonces los fui dosificando. Y estaban felices. Se despertaban y empezaban a retarse a hacer las operaciones y todo. Y al final del semestre, pues ya sabían todo. Entonces uno de ellos era editor de la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Se me acercó y me dice, oye, todo eso que nos enseñaste en matemáticas mayas, ¿por qué no lo haces en forma de artículo? Y, pues, lo recojo en la revista, lo mandamos a un árbitro y a ver si lo podemos publicar. Yo, por quitarme de encima al alumno, le dije, sí, ¿cómo no? Pero era terquísimo y ganó. Y claro, y gracias a eso se empezó a difundir, porque en el 90 salió el artículo. Y empezó a rodar por el mundo el artículo con la revista, y luego pues la Academia Mexicana de Ciencias me llamaba para hablar de eso. Háblanos de tu física, pero también de esto, ¿no? en su programa Domingos en la Ciencia. Entonces me invitaban que a Jalapa, que a Ciudad Juárez. Háblanos de tu física, pero también de matemáticas mayas. Y así íbamos, ¿no? Y luego, pues, un día estaba yo en un congreso de física en Cancún. Un congreso multinacional, Canadá, Estados Unidos y México. Y tenía las dos secciones, investigación en física y divulgación. Después de que presenté mis trabajos en la sección de investigación, me dicen los organizadores, tenías que hablarnos de matemáticas mayas. Bueno, está bien. Entonces, se hizo. Y ahí en base 20, todos, estaba repleto aquello de curiosidad. Había un huracán afuera y todo, se nos cayó el plafón por el agua. Nadie se fue, se dio la vuelta a todo el mundo y seguimos. Bueno, estaban muy entusiasmados. Después las preguntas bonitas y todo. Pero al final casi un maestro retirado de primaria pide la palabra y en tono grave me dice, oiga doctor,
ha enseñado usted este procedimiento de pensamiento a algún niño mexicano? Y me dejó con la boca abierta. Le dije, no. Y sacó su dedo y me dice, pues mire usted, si usted no hace eso, será un gran traidor a esta patria. Y se sentó solemnemente, silencio en la sala. Dije, ¿tanto así? Bueno, entonces empezó la semillita de cómo llevarlo, ¿no? Pase 20 y todo eso. Pues. Pero un día estaba yo en el Planetario de Morelia, invitado por la Academia Mexicana de Ciencias, en los Domingos de la Ciencia, hablando de matemáticas mayas, y el auditorio era pues difícil, eran niños menores de 14 años, y estar hablando de base 20, pasar a base 10 y todo eso era problemático. Y ahí se me ocurrió, salió con mis acetatos, aquellos acetatos que se utilizaban en los retroproyectores, se me ocurrió pasarlo a base 10, desde base 20 a base 10, a ver si me entienden mejor. Y me entendieron. Los reté luego a subirse al escenario a hacer las operaciones y aceptaron. Ya dije, pues por aquí va, porque no se había olvidado lo que me había dicho el maestro aquel. Claro. Y de allá para acá, cada vez. Entonces, al divulgarlo en base 10, pues el poder didáctico queda claro. Porque además las matemáticas mayas no solo son un sistema de cálculo, sino estructuran la mente, educan la mente, hacen que se desarrolle esta capacidad analítica, esta cuestión lógica. Es toda una secuencia lógica y no hay que memorizar nada. Eso es lo básico. Claro, entonces, doctor, por lo que está comentando, en estos momentos prácticamente no se utilizan las matemáticas mayas o sí hay comunidades indígenas que las desarrollan en la actualidad. Pasó un fenómeno muy interesante porque después de la publicación del artículo, casualmente me llaman de Roma, que para un congreso de matemáticas precolombinas, donde se hablaba de la yupana, de los incas y de la matemática maya. Y ahí estuve, causó un interés enorme. Eran 600 académicos italianos de todas las áreas, eran matemáticos. Doctor, lo vamos a interrumpir para que la conclusión de esta historia nos la cuente después de este corte, por favor. Claro, claro. Gracias, doctor. Hacemos una breve pausa y seguimos platicando sobre matemáticas mayas en el mundo ahora. En 1813 se inaugura el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo. Morelos pronunció el discurso inaugural. Seguimos platicando con el doctor sobre las matemáticas mayas, el doctor Fernando Magaña, y nos estaba contando precisamente cómo es que de pronto logró llevar este método que usted ya logró aterrizar en los niños, por fin, captar su atención, transferirlo a algo que ellos pudieran entender fácilmente. Pero después, ¿cómo se volvió un proyecto ya formal? Pues empezaron las inquietudes por todos lados, pero las puertas que uno toca, pues no se abren a la primera, ¿no? Y empezó a conocer gente del extranjero el asunto, a interesarse y a invitarme afuera, a Roma, a Murcia, a Barcelona, y bueno, y empezó esto a tomar momentum, sobre todo entre los italianos y los españoles que querían llevarlo ya a las aulas. Y a mí me remordía la conciencia, ¿cómo va a ser primero aquí que allá? Entonces regresé tratando de que esto se hiciera en alguna parte, dije, pues en Yucatán. Pero en mi primer intento, la Secretaría de Educación Pública de ahí no quiso hacer nada, porque no podía. Entonces me espera el siguiente secretario, y él fue muy hábil, el doctor Godoy, porque me dijo, mira, convenza a mis directores de educación indígena y lo hacemos. Y me sentó con ellos. Pues se convencieron, afortunadamente, bien y rápido. Y me dicen, ¿cuándo quiere empezar? Y yo, pues, por aquello de fastidiar un poco, pues dije, mañana. Y me dicen, ¿está bien? ¿Y dónde? Aquí en el auditorio que tienen ustedes abajo. Está bien. ¿Y cuántos maestros necesita? Con una docena, pero que quieran, está bien. ¿A qué hora? A las 9, está bien. Entonces todo, y luego llego a las 9, no eran 12, eran 300. Y empezamos, eso ocurría en el 2009, y empezó un sistema de capacitación de los maestros de la zona indígena de Yucatán, maestros de primaria, y fue fascinante, porque como era gente con vocación docente y que quería el tema,
Entonces eran jornadas, viernes unas 4 o 5 horas y sábado otras 4, ¿no? Y así una vez al mes. ¿Y eso es en qué año fue más o menos? 2009 empezó. 2009. A 2014. ¿Y en la actualidad cómo estamos ya después de la actualidad hay cosas interesantes, porque sin ser un programa oficial de enseñanza, uh-huh, es tan real su utilidad y su poder formativo que los maestros no lo dejan, lo usan porque ven que los niños se benefician mucho. Entonces está ahí y vamos a reiniciar el programa de formación precisamente el viernes que viene en Yucatán, en Tekash, precisamente. Y sí, claro, porque una de las cosas es que los resultados del sistema matemático tradicional que usamos y este sistema matemático maya nos llevan a los mismos resultados, finalmente. Claro, nada más que de una manera más inteligente y rápida con las matemáticas mayas, porque tan pronto un niño sabe contar, no tenemos que esperar a que tenga control motor fino para dibujar los números. Uh-huh. Puede usar los puntos, rayas y los caracoles para hacer operaciones. O sea, ya en preescolar pueden salir representando hasta el 10.000, sumando y restando tranquilamente, ¿no? Y sin tener que memorizar. Sin tener que memorizar. El problema de enseñar matemáticas es mundial. En todos lados se enseña mal a esas edades, ¿no? Primero, ya sabes contar, pues memorízate ahora la tabla de sumar, la de restar y la de multiplicar, cuando menos. Luego, memorízate las mecanizaciones. Y si no te memorizaste bien, es que no sabes matemáticas. Es una mentira muy grande. Claro. ¿No? Porque en realidad, el matemático lo que hace es desarrollar un gran poder de análisis. Claro, y de síntesis, ¿no? La y cual están... todos tenemos cuando nacemos, claro, pero no la desarrollan o la frena, ¿no? Se frena por este sistema. En cambio, aquí no. Los niños que emprenden esto no se quieren ir a su casa. Tienen que ir a sacarlos del asunto. Porque los profesores de la zona indígena enseñan esto ya después de completar la jornada con el programa oficial. Y lo dejan para de último. Cuando ya tienen hambre, los niños quieren, claro, irse a su casa. Y cuando se enganchan los niños, no llegan a casa, tienen que ir los padres a sacarlos de las orejas de una clase de matemáticas. Doctor, pues creo que Omar y yo también estamos un poco frenados en este aspecto. Explíquenos, muéstrenos, con ¿podemos todo hacer gusto, un claro, ejercicio? Claro. ¿Podemos pasar? Adelante, vamos a pasar aquí al lado. Hay un pizarrón que improvisamos, a ver qué tal. Hubiéramos querido traer un pizarrón maya, pero bueno. Este está muy bien. Mire, la manera de contar. Uno, un puntito. Dos, dos puntitos. Tres, tres puntitos. Cuatro, cuatro puntitos. Cinco, ya son muchos puntitos, es una raya, ¿no? Ok. Seis, raya punto. Siete, dos puntos con el cinco, ¿no? Ocho, raya con tres puntos, cinco más tres. Nueve, raya cuatro puntos. El 10 en el sistema vigesimal que usaban ellos, pues son dos rayas. Pero si eso lo pasamos al sistema decimal para enseñarlo más rápidamente, entonces lo representamos como un 1 y un 0 verticalmente. 1, 0. Uh-huh. Este garabato estoy poniéndolo como si fuese un caracol en mi diseño artístico. El 11 en base 20 es así, 10 más 1. En el sistema decimal, para enseñar, ¿no? El 11 es 1, 1. Un 1 arriba, un 1 abajo. Uh-huh. Por ejemplo, el 23 en el sistema maya sería una vez 20, pase 20, y un 3. Uh-huh. En el sistema decimal sería un 2 y un 3. ¿No? Este sería el 23. Sí. ¿No? De tal forma que sí, muy bien, el sistema vigesimal de los mayas es poderosísimo, utilísimo, yo me acostumbré muchísimo a él. Hasta la fecha, mi NIF, cuando lo pongo en un cajero, lo tengo en el sistema decimal, ¿sí? El vigesimal en puntos y rayas, nadie lo entiende, y yo sí lo puedo, sin problema, ¿no? Pero claro, si lo pasamos a base 10, se entiende rapidísimo y muy, muy fácilmente. Por ejemplo, mi año de nacimiento, 1949, ¿no? Y además es mucho más sencillo porque, digamos, los números que nosotros utilizamos no tienen absolutamente nada que ver
al menos no obviamente, no. con contar tres Exacto. elementos sí. o cuatro, Exacto. ¿no? Es un, algo claro. abstracto completamente. Exacto, aquí en cambio, hasta, yo siento, dicho un poco en broma, hasta un extraterrestre llega y lo entiende inmediatamente, ¿no? Porque se cuenta y todo, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, este es el número 1949, verticalmente. Bueno. Bueno, déjanos hacer un breve espacio para poder asimilar esta interesante metodología numérica. Vamos a hacer una breve pausa, si nos lo permiten, y regresamos con más ejemplos de esta matemática maya. Regresamos. En 1945 inician las actividades de los estudios Churubusco con el rodaje de La Morena de mi Copla. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros en este interesantísimo ejercicio que estamos llevando a cabo de la matemática maya. Y nos decía el doctor que, se trabaja muy bien, sumas, restas, divisiones y raíces cuadradas. Multiplicaciones. Multiplicaciones y raíces cuadradas. Bueno, pues vamos, si nos lo permite, a ver cómo, después de pasar a entender los números básicos, cómo sería una resta o una suma, muy si bien. Nos lo permite. Mire, en todo sistema numérico bueno, pues siempre hay reglitas que respetar y seguir. Aquí tenemos dos reglitas básicas. Una de ellas ya la vimos implícitamente, que es cada vez que yo tenga cinco puntos, los puedo convertir en una raya. Sí. ¿No? Y la otra es que si tengo una, también recíprocamente, si tengo una raya la puedo pasar a cinco puntos, según me convenga. La segunda regla es, dado el ábaco maya, ese nombre le dio Eric Thompson, si yo tengo un puntito en una casilla, si lo bajo de nivel, baja como dos rayas, pues se vuelve un 10, esto en el sistema decimal. Si yo tengo, y recíprocamente, si yo tengo dos rayas en una cierta casilla, pues puedo subir de nivel y se vuelven un punto arriba, y dejando su lugar a un caracol, ¿no? Ya con esas reglitas podemos hacer todas las operaciones. Todas. Es fascinante. ¿Quieren verlo? Sí, por favor. Pero encantado de mostrarlo. Entonces, vamos a hacer una suma, pero primero tienen que reconocer la representación de los números. Por ejemplo, si yo voy a hacer esta suma, 123 más 321, ¿no? Sí. Entonces, voy a representar primero el número 123, 1, 2 y 3. Es el 123, ¿no? Y voy a poner el 321. 3, 2, 1. Ven claramente que este es el 123 y este sí. es el 320. Entonces, sumar es juntar nivel a nivel, ¿no? Entonces, yo puedo juntar sobre la columna de la izquierda 4, 4, 4. O sobre la columna de la derecha. Ya ve cómo es excitante. Entonces, este numerito lo paso para acá, ¿no? Este sí, lo sí. paso para acá. En automático. Y esto lo paso para acá. Y nada más leo el resultado. ¿Cuánto me dio? 444. Esa es la suma. Entonces, cuando uno lo pone a un niño, le dice el niño a uno, ponme algo más difícil. Es fácil. Que, en cambio, verlo de esa forma, pues ajá, es ¿qué dice uno aquí? ¿Tres más un uno? Shock, ¿no? Cuatro. O ponen sus deditos, o están recorriendo a tablas de memoria. Aquí nada más es juntar y se acabó. Si hacemos una suma un poquito más complicada, de esas de llevar o de transformación, como se dice, pues igual, siguiendo estas reglitas es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a sumar ahora 501 con 699. Entonces pongo 500, que es el 5, el 0, ¿no? Y 1, 501, más 699. Ahí está. Entonces, nomás juntamos otra vez y transformamos. Entonces, todo esto pasa para acá, entonces aquí aparecen cinco puntos, ¿verdad? Y la raya. Aquí aparecen directamente los 9, y aquí todo el 0. Y aquí aparecen dos rayas y un punto. Y ya. Y aquí todo esto, porque ya está de este lado. Claro. Entonces, si tengo cinco puntos, los vuelvo una raya. Quito estos y pongo una raya. Ahora, cada vez que tengo yo dos rayas, suben como un punto.
los coloco aquí. Esos ya no están. Uh-huh. Aquí hay un cero. Uh-huh. Y luego aquí tengo 3 y 2, 5. Tengo 5 puntos. Se vuelven una raya. Pero tengo de aquí dos rayas. Las suprimo y vuelvo un punto arriba. Uh-huh. Que es cuando es suma, ¿no? Cuando se hace la suma. Sube, suma. Exacto. ¿Eh? Ya subí el puntito. No sé si ya lo puse o no lo he puesto. No. Aquí lo pongo. Entonces, aquí tengo dos rayas. Las quito y las subo de nivel como un punto en el siguiente. Y veo que me dio. Aquí tengo dos puntitos, ¿verdad? Tengo 1, 2, 0, 0. ¿Qué número leemos? 1200. ¿No? Decimos nosotros aquí. 1 y 9, 10. Llevo una. Llevo una. ¿Qué? ¿Qué? Y súmale, 9. Ya se me olvidó, ¿no? Y aquí son 12. 1200. ¿No está maravilloso? Maravilloso. Fantástico. Maravilloso. Es que, pero cuando un niño lo toma y lo hace, la carita que pone, y sobre todo, ¿sabe qué? La se seguridad, la autoestima. Claro, claro. No, y la mente la empieza a utilizar desde otra perspectiva, otra forma, ¿no? Y una vez que dominan estos conceptos, ¿no? De suma, de resta, multiplicación, división, ya pasar a la abstracción es así. Exacto. Pero ya saben las bases. Por ejemplo, aquí una pregunta un poco embarazosa, pero ¿se acuerdan cuánto es 7 por 9? Sí, claro. ¿Cuánto es? A ver, mi Cris. 7 por 9, 63. No soplen. 63. 63. Mucha gente se olvida de eso. Con la metodología de los mayas, no hace falta memorizar eso. Si uno no lo sabe, lo construye. Lo construye, claro. Por medio de la multiplicación. Entonces no hace falta memorizarlo. Esa es una de las grandes ventajas, ¿no? ¿Quieren ver la resta? ¿O me gustaría que nos platicara, por cuestiones de tiempo, esta anécdota que nos platicó de este colega español que literalmente pues, se puso muy emotivo cuando usted plasmó esto, un historiador, un doctor, un académico importante. Sí, estaba en la Universidad de Murcia, hicieron un congreso de historiadores, entonces pidieron que se diera matemáticas mayas en su congreso. Dije yo, matemáticas e historiadores, eso sí que es novedad. Pues vamos, ¿no? Todos con gastos pagados, ¿quién no? Entonces, vamos. Y ahí estaban. Se había colado un ingeniero y un matemático, por curiosidad ahí. Y bueno, estoy explicando la suma, lo que les acabo de mostrar. Y cuando termino de explicar la suma, veo que este historiador que estaba muy enfrente de mí, se le llenan los ojos de lágrimas, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿ya entendiste? Y me dice, sí, pero no solo eso. Es la primera vez en mi vida que entiendo qué significa sumar. Me dejó perplejo. Y claro, mientras seguía yo la conferencia, seguía pensando, ¿por qué? ¿Por qué él, un doctor en historia, apenas entiende qué significa sumar? Y me di cuenta que lo que pasó seguramente en su niñez lo enseñaron a sumar con tablas de memoria. Claro. Pues, doctor Magaña, nos quedamos con esta increíble y apasionante anécdota y este conocimiento que pues lo felicitamos de todo corazón por haberlo difundido y estar empujando porque se conozca cada vez más. Encantado, encantado de estar aquí y es un honor otra vez. No, muchísimas gracias y estoy seguro que no va a ser la primera vez aquí. Le hicimos también a partir de la Agencia Informativa Televisión Educativa un en corto, donde lo pueden seguir en redes sociales para conocer más del doctor. En fin, pues muchas gracias. Gracias, no, encantado. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más. Esto es Interfaz.